Esto, de estos salen los castillos, pues no. Vale, sí, ahí los tienen, pero no hay quien lo tiene. Vos que lejos salen, ¿no? Qué lindo. No, pues los castillos, ¿dónde es este? Curarlo, que aquí no tengo nadie de arriba. No, pues. ¿Qué está comiendo, Tati? ¿Qué se come eso, ve? No, yo chicle ando comiendo. Yo pensé que algodón está comiendo. No, hombre. ¿Se come? No. No. ¿Ah? Para pintarse las uñas. Ah, para lo quiere llevar. No me pasa nada. Anda a otro, que te cuesta. Bueno, aquí estamos ya grabando otro video más para todo el público, ¿verdad? Le vamos a meter aquí. ¿Eso es caso? ¿Qué estamos haciendo aquí? Vaya, ese es el maíz, ven. Me parece palomita. Quiero ver, enseñalo. Este es para hacer palomita. Maíz para hacer palomita. Para hacer palomita. Abre la boca y te va. Abre la boca. Abre la boca, Jalo. Bueno, pues coge ese palomito. Vaya. Pues sí, aquí estamos ya. Otro video más. ¿Qué vamos a hacer esta tarde, bichos? No. ¿Vos, Ingrid? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? Grabar. Ay, qué chistosa. Miren la famosa Katherine chateando. Hoy como una niña normal. Ay, siempre sido normal. ¿Aquí? ¿Y allí? No, pues yo aquí, va. Gracias a Dios tengo salud. ¿En serio? Pues sí. Todo con el teléfono y aquí va, nada. Nada. Dale, voy a cabecito, dale otra vez. Pero tenés salud. No, por eso. ¿Todo normal? Sí. Por ahí todo. Bueno, ya pongámosle acción aquí, bichos. Aquí estamos ya, ¿verdad? Con todo. Grabando estos videos. Esperamos, ¿verdad? Que los apoyen esta tarde. Dale, dale, dale. Aquí hubieran traído una pelota, va. No, como estos niños no tuvieron infancia, ¿verdad? Qué bonito está aquí, vos sos un pronto, aventura de la naturaleza aquí. ¿Sí? Aquí donde venimos a textear una noche. Ah, sí. ¿Cuándo? Solo aquí no conocemos. Hay por aquí algo de miedo, aquí solo. No, ahí se acuestan. Lo pueden asustar a uno aquí, vos. A ver quién se acuesta ahí. A chatear, ¿sí? A chatear. No, pues, aquí chateamos, a ver si aquí venimos. No le da miedo, no sienten cositas. No, no siente. No, uno de hombre no tiene miedo, no. No sienten nada. No. Nadita. No sienten nada, entonces. Bueno, ya estamos aquí esperando, ¿verdad? Que nos darle un mejor contenido cada día. Esperamos hacerlo mejor tras día tras día. Esperamos, ¿verdad?, que se suscriban, que mi tierra El Salvador y que nos den esos comentarios siempre. ¿Qué traes para esta tarde? Sueño. No, me comí los chijines, po. ¿No traes nada? No. ¿Cuál es tu acción? Nada. Ay, Dios mío. ¿Aquí vos seco? Cansancio nada más traigo. ¿Solo cansancio? Cansancio, ayer trabajé duro y ahora otra vuelta. No ves que ayer ni me pude ir a comer las pupusas, po. ¿Por qué? Ay, no salí. Como a las 5 de trabajar y con un gran dolor, no me quedó chance de ir, no, nada. Que estaba con ganas de ir con las ricas pupusas. Oh, bueno. Pero otra vez, en otra vez para hacer, ojalá haya otro donante ahí que quiera donar para pupusita, ¿verdad? Para ya poder ir yo ahí, sí, porque me quedo con ganas de ir a comer las pupusas. Oh, bueno. Uh-huh. ¿Aquí, zurdo? No, pues yo traigo ganas de grabar. Traes ganas de grabar. ¿De bailar? Esa acción. ¡De bailar! ¿Quieres ganas? La vaca, la tiene que... Traes ganas de grabar. Y la hace mu. Pues sí, con todos los poderes. Con todos los poderes. A las competencias, retos y todo. Pero de ir a una bueno. Carrera. Vamos a hacer una carrera a ver quién gana. Vos, si no. ¿Qué traes para esta tarde? Mucha acción. Sí, se echa de ver. Mira, pues. Ahorita la vamos a dar acción. No jale. La acción. ¿Vos qué traes para esta tarde? Nada. Nada. Moquillo. Nada. No, ya le quitó desde la moquilla. Bueno, aquí como estamos, va, grabamos ya como caiga, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vos, niña? ¿Vos cómo, qué traes para esta tarde? Actitud. Actitud positiva o negativa. Me quitaste la palabra a mí. A jugar Free Fire, Iba. A jugar Free Fire, Iba. Ay, ni tengo ese juego. Free Fire. No. ¿Quién juega ese juego, vos? Fire. Ah, Fire. Ya estaba listo para jugar Free Fire. Sí, allí, ¿verdad? Andaba con una gran cacerola ahí, el muñequito que anda ahí. ¡El amor de la vida! ¡Ah!
Bueno, ¿y vos qué traes para esa parte? Yo energía ahí con todo siempre. Energía positiva. Sí, claro. Qué bueno. Es que te poste. ¿Y aquí? Pues, ¿por qué están tan lejos? El 20% de energía. ¿El 20%? Ajá. Por Dios, tan poquito. O sea que ya es como que está descargando, ¿verdad? A punto de descargarse está entonces. Ya dentro de unos 5 minutos, no, veo entre 1 o 5 segundos ya te cae al 15%. ¿Va que sí? Ya quiere apagar. Es de conectarla, ya. Es de enchuflarle. Claro. Ya la va a enchuflar. Oiga, es verdad lo que dice el seco. A ver, yo no sé de qué está hablando. No sabe. No, pues sí, así que aquí estamos, bichos. Vamos a hacer un reto a ver quién. ¿Qué les pondría vos ahí, Seco? ¿Ah? ¿Qué les pondría vos ahí a los bichos? A ver, que hagan de ranita. ¿De ranita? Que caminen con ganas. Caminen con ganas. No, que hagan la ropa. A ver si lo hacen. O que corran así como usted. Bueno, como seguimos trabajando, ¿verdad? Aquí estamos siempre grabando. No paramos nosotros de grabar, aunque hayan varios comentarios que nos digan lo contrario, ¿verdad? Como vamos a decirlo aquí en público, lo decimos en público. ¿Quiénes comentan así? Lo decimos, va. Bueno, ahí Carlos MCD nos comenta siempre, ¿verdad? Que nuestro canal no sirve, que los videos son terribles, aquí que allá, vamos a hacerlo ahí. Vamos a decirle que, bueno, si está ahí todavía aún de todo el principio que veo los comentarios, porque le gusta más de algo. ¿No creen ustedes? Sí. Así que una bulla para él, porque él va a ver este video. Gracias por estar pendiente. Gracias, porque está pendiente Carlos MCD. Nosotros aquí no hacemos bullying. Si no le gustara nuestro canal, ya si hubiera suscrito, okay. Ya no comentara. Pues sí, ya no comentara. Sí, pero como nosotros le encantamos. Pero sí. Por eso, va, que más de algo le gusta. ¿Será que le gusta este o este? O este. Va, pues sí. Así que hoy vamos a decir las verdades sin pelos en la lengua, ¿verdad? Claro, claro. No vamos a tener ahí el coraje de estar callando algo que no podemos callar nosotros. Que hoy es mi tierra, sigue 100% salvadoreño, va, bichos. Yes, y yes. Le guste a quien le guste, seguimos en Que Bella es mi tierra, El Salvador, paramos, trabajando. No paramos nunca. Y ahora, más con fuerza, más con valor, a seguir trabajando en Que Bella es mi tierra, El Salvador. No los detenemos, ¿va que no? Jamás. Llegamos hasta el final. Sí. Subimos desde la nada hasta ser grandote. No hay nada que lo detenga. Aquí nadie nos está diciendo nosotros que otro va a decir que nosotros nuestro trabajo ha sido muy exitoso, ¿no lo creen ustedes? Yeah. Si ustedes no trabajaran, bicho, por estos videos, yo creo que no llegaríamos a los 2000 suscriptores, ¿verdad? No. Pusiéramos los que pusiéramos, no llegaríamos a los 2000 suscriptores. Correct. Gracias al trabajo de Tati, que derramamos lágrimas, ¿va, Tati? Hemos llegado a los 2000, más de 2100 suscriptores. Pasamos momentos difíciles y no nos hemos rendido. ¿O sí? ¿Usted se ha rendido? No. ¿Va que no? Gracias al trabajo del Seco. Hemos llorado. Que estuvo a punto de dejarlo la mujer. No, y sigue en pie. También que se iba a ir en la caravana. Y se iba a ir en la caravana y dijo, no, me quedo en Que Bella es mi tierra, El Salvador. Iba. ¿Va? Y me regresé, sí. ¿Y hoy quién nos va a detener a nosotros? Los compañeros acaban llorando, yo me regresé. No, ¿va que no? Lo siento. Gracias al trabajo del Seco, está Que Bella es mi tierra, El Salvador, más de 2000 suscriptores. Gracias al trabajo de Harold. Sí, claro. Que aunque perdió su teléfono, no interesa. Va a tener otro mejor. Va a tener otro mejor. Primero Dios, que al rato va a recibir algo, ¿verdad? De para que compre su teléfono, que sea algo. Ahí. De lo que le paguen ahí. Solo para hablar. De lo que le pague la empresa. Sí, claro. Va a comprar su propio teléfono, algo que le costó con sudor. Es lo que valoramos. ¿No lo creen ustedes, bichos? Sí. Vamos con Katherine. Gracias al trabajo de Katherine. Es que estamos acá. También has dejado tal vez el estudio por un rato, ¿verdad? ¿Y te has venido? Ah, sí. ¿Verdad? Sí. ¿Te has rendido? No. ¿Va que no? No, hombre, siempre para adelante al 100%. ¿Quién les dio el éxito a ustedes? Dios. ¿Ah? ¿Quién les dio el éxito? ¿Va que nosotros mismos? Nadie más. Sí, nosotros mismos y gracias a Dios, va. Gracias a Dios primeramente. Vamos, Ingrid, aquí. Gracias a Ingrid. Que ves, mi tierra existe. ¿Cómo te sentís? Contenta porque ya estamos arriba, pues, y vamos por más. Y enferma y venías a grabar. Así es. Problemas y viniste a grabar. Con mocos y viniste a grabar. Ahí estaba con mocos. Vaya, gracias al trabajo de Ingrid es que se hizo Que Bella es mi tierra, El Salvador. Vamos aquí con Chino. Chino,
gracias al trabajo del chino, es que veas mi tierra existe, no importando los problemas, bachín. Nada, ni las circunstancias, él sigue trabajando en que es mi tierra al Salvador. Así que no los han callado nadie, ¿o sí creen que los ha callado alguien? No. ¿Los ha cerrado la boca a alguien? No. ¿Va que no? Pero ¿han querido cerrarnos la boca? Pero como nosotros no los dejamos. ¿Han querido derribarnos? Yes. Que hable quien quiera hablar, nosotros con la boca. Dice que otorga más el que cierra la boca que el que que la abre mucho. Así que vamos aquí. Usted, gracias al trabajo del zurdo, que bella mi tierra existe. ¿Va? Sí. Muchos videos se han grabado con él. Y bueno, gracias a Dios tuvo bendición de parte que es mi tierra al Salvador. Y sigue, ¿verdad? Sí. Sigue hacia adelante. Gracias al trabajo del sapo. Siempre saltando. Siempre saltando y echando leche. ¿Verdad? Como crepo. Y sigue grabando. Y le han cerrado la boca al sapo. Más trompudo se hizo. Más trompudo. Va que no. Le cerraron la boca al sapo. No. Más trompudo se hizo. Va que sí. Vaya, así que yo digo este video, bicho, para hablar realidades. Nadie nos cerró la boca y no la va a cerrar nunca. Así que saluditos, regresamos en otro más ratito. Bendiciones.